Hola, buenas noches, familia Bertoriana. Un gusto saludarla a todos, festejando todavía los 111 años. Y hoy día tenemos un invitado de lujo, un hombre que jamás hizo un gol feo. Ahora, a continuación, Pablo lo presentará al hombre de los goles hermosos. Sí, pues, así es. Vamos a saludar a un jugador que hay una estadística no menor que nos entregó ahí Claudio en la previa para poder saludar a nuestro invitado. Pablo Caballero está junto a nosotros. Es el goleador que más ha anotado en Everton. Es un dato no menor, así que Pablo, desde ya te saludo a la hinchada bertoniana. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué siente estar ya nuevamente con la hinchada Auricielo. Antes que nada, muy buenas noches. Es un privilegio que se hayan acordado de mí. Un saludo para toda la gente que está viendo o que va a ver este programa, esta charla. Y bueno, muy, muy contento por estar con ustedes y estar en contacto con gente de Viña del Mar después de mucho tiempo. Para mí realmente es como la piel de gallina, porque por los buenos recuerdos, por todo lo bueno que pasé ese año en Viña del Mar, que todavía tengo amigos hasta hoy día hablando con ellos. Tengo mi comadre está en Concón, Eddie Arteaga. Le mando un saludo muy grande a la familia Arteaga, Tapia, de esa zona, que todavía tenemos contacto y somos muy buenos amigos. Así que muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes para todos ustedes, las preguntas que quieran. Pablo, primero que todo quiero preguntarte cómo estás tú, cómo estás en esta pandemia que ha azotado al mundo entero. Cuéntanos cómo estás tú, cómo está tu familia. Y bien, bien, gracias a Dios, como todo, en la incertidumbre, algunos creyendo, otros ya no creyendo, ¿verdad? Hay muchos comentarios, muchos videos que circulan. Lo cierto y real que lo que todos los días va en aumento aquí en Paraguay, al menos, es los contagios, ¿no? Entonces, estamos ahora superando los 10 sin nexo por día y eso es bastante complicado. Se está rumoreando y cada vez que hubo rumores del tema de la pandemia, después se concretaba, después de una semana, que podíamos retroceder de fase, y bueno, eso sería un golpe letal, un golpe bajo, duro para la economía de toda Sudamérica y especialmente Paraguay, que ha sido golpeado. Y si volvemos a bajar de fase, realmente no sé qué va a pasar, porque la gente, estando en la fase que estamos, está un poquito desesperada y se está notando el desespero de la gente. Ojalá que no pase a mayores. Pablo, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros, siempre buenos recuerdos, buenos goles. Mira, Pablo, la pandemia de partida, ¿cómo está tu familia? ¿Y te pilló dirigiendo en Paraguay o en otro lado te pilló con todo No, esto no, de los no. cierres de frontera? Estoy aquí en Paraguay en un equipo que se llama Independiente de Campo Grande, que es del barrio. Yo soy del barrio y es el primer equipo que dirigí en mi carrera, el que me dio la posibilidad de ser entrenador. Y después de un tiempo estoy volviendo, retornando a casa, como se dice, y tratando de subir nuevamente el equipo a primera, que lo hicimos en el 2010, 11. Y ahora estamos tratando, pero ahora está todo parado. No creo que se pueda jugar este año la categoría B del fútbol paraguayo. Sí, la primera, que va a empezar el 17. Todavía estamos con esperanza de que se juegue la primera. Y bueno, veo difícil que se juegue la categoría B este año. Así que estaremos pendientes primeramente de la salud de todo. Y si Dios quiere, bueno, si se puede jugar, que se juegue, bienvenido. Pero por ahora, a lo que nosotros estamos empujando el carro entre todos, es que esto termine y que las familias paraguayas estén lo menos contagiadas posible, ¿no? Así es, Pablo, y bueno, en lo personal, ¿tienes hijos que han seguido tus pasos a lo mejor? Sí, tengo una hija de 21 años que nació aquí en Paraguay, tengo un hijo de 18 años que nació en Puebla, México, y esos son los dos hijos que tengo con mi esposa, Sonia, y que
estuvo viviendo conmigo ya desde la etapa que jugaba en Everton, todos los años que estuve en Chile, en México, y bueno, de ese fruto, de esa relación salieron dos hijos y por el momento ya la fábrica está cerrada. Oye, bueno, a lo mejor tu hijo o tu hija practican fútbol. Mi hijo sí, mi hijo está jugando conmigo, tiene 18 años, salió bueno para la pelota, así que estamos en el proceso de llevarle en ese proceso de primera división y bueno, acaba de cumplir los 18 años y lastimosamente la pandemia también vino a retroceder un poquito su sueño que tenía de debutar, pero bueno, eso algún día se va a dar y en el futuro seguramente estaremos orgullosos de que debute en primera división Pablito, porque se llama Pablo también. Mira, somos tres ahí en este momento. Los Pablo. Los Pablo. Pablo, mira, hablando de tu hijo, ¿qué puesto juega él? ¿Sigue tu paso Delan o...? del delantero, 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 sí. Es derecho, es derecho, es derecho con el pie y usa la mano izquierda. Yo soy total al revés, yo uso la pierna izquierda y escribo con la mano derecha, así que algo parecido, pero lo contrario, ¿no? Qué bueno. Pablo, mira, recién hablaste que... Subiste un equipo de primera, estás actualmente en primera, en segunda división o primera vez en Paraguay. ¿Hacia dónde apunta tu esquema? ¿Qué tipo de esquema te gusta al 4-4-2, 4-3-3, bielsista, sanpaolista? No, no, no. Soy un poquito como tuve la suerte de estar con el Tata Martino en la selección y en Cerro Porteño. Me voy más hacia el lado del Tata en el sentido de armar grupo, de fortalecer el camarín. Yo creo que los partidos se ganan y se pierden en el camarín. Puedes tener un buen equipo, pero si no hay disciplina, yo creo que poder ganar partido, pero objetivo no vas a conseguir. Eso lo he aprendido en estos 8 años que llevo dirigiendo, que con un buen camarín cualquier cosa se puede lograr, independientemente de la calidad o no de jugadores que uno tenga, sí es importante, pero la parte humana está en primer lugar y después si podéis ir agregando los conceptos tácticos, técnicos, la filosofía de cada uno, que cada uno tiene para que juegue el equipo, eso va sumando, pero tanto cuando jugaba o cuando dirijo, ahora me doy cuenta que en el camarín se ganan y se pierden los partidos y hay que trabajar mucho ahí. Lógicamente, después viene el trabajo de la semana, todo lo que conlleva, pero con buenos grupos se llegan realmente a un buen objetivo. Por eso me voy más por el lado del Tata, porque el Tata era un capo en que el camarín vuele y cuando volaba el camarín, por ende, ganábamos los partidos. Sí, hay que tener un carisma especial para ser un entrenador y eso se nota también en el Tata y también en el fútbol paraguayo. Pablo, y bueno, ¿cómo es tu forma de trabajar con los chicos? Quizá aplica un poco tu experiencia futbolística o solamente la que es materia que uno aprende, que tú, en el caso tuyo, que aprendiste en la escuela de técnico. ¿Cómo complementa aquello? Y fueron cambiando. Mira, yo nunca trabajé con chicos. Yo fui a estudiar en Argentina 2 años. Me recibí en Argentina de entrenador, de técnico. Y después directamente ya me apliqué a dirigir grandes, o sea, primera. Nunca dirigí inferiores. Desde que comencé, en estos 8 años llevo dirigiendo a grandes, primera división. Y al comienzo, cuando empecé a dirigir, quería comentar un poquito lo que yo hacía, lo que hice, cómo lo hacía, cómo le pegaba, pero con el tiempo uno va entendiendo que los jugadores hoy día están complicados, están metidos en otra cosa, la tecnología también a muchos jóvenes le lleva hacia otro lugar, le distrae. Entonces cada vez uno tiene que ir siendo entre amigo y jefe del jugador. Estos días tener que saber ser un todo en un jugador de fútbol, especialmente los jóvenes que se le complican mucho las cabezas por muchas cosas que pasan en la sociedad hoy día. Pero yo estoy, creo que en pañales en esto de la dirección técnica, quiero aprender muchísimo más. Estoy en un grupo de entrenadores élite donde está, creo que hay dos chilenos, creo que está Marco, el Fantasma Figueroa y otro más, y somos en Sudamérica, creo que 20 entrenadores,
donde todos los días estamos aprendiendo no solamente facetas técnicas, tácticas, sino también de personalidad, de influencia, de muchas cosas que realmente me han ayudado mucho para seguir creciendo en en esta difícil profesión que cuando ganás sos bueno y cuando perdés sos malo, ¿verdad? Sí, pues. Mira, Pablo, mira, bueno, la gente ya se conectó ya con nosotros y aquí alguien nos dice un saludo, Pablo, cracks, en mi podio eres uno de los tres mejores 10 de Everton de la historia. Un saludo ahí que te mandan alguien, Juan Pablo Cortés, te saluda. Un saludo muy grande. La verdad que yo siempre digo, le digo a los jugadores, si vos sos feliz en un lugar, te va a ir bien. O sea, yo en ese año en Viña era muy feliz y me salía todo. No solamente que me salía todo, sino que la cabeza que era el profesor Pollo Ellis era un gran entrenador, una gran persona y el grupo que armó también supo sobrellevar la manera que yo jugaba, ¿verdad? Entonces, yo ayudaba al equipo, pero el equipo me ayudaba a mí y yo ayudaba a otro. Nos ayudábamos todos, vivíamos juntos en una pensión, nos complementamos bien. Cuando hacíamos los churrascos, lo hacíamos todos juntos. O sea, era un grupo, en todos los sentidos, era un grupo muy bueno. Y nuestro entrenador nos decía siempre que hay momentos para cuidarse, momentos para tomar y momentos para carretear. Nos lo repetía todo el día porque era una ciudad muy difícil, muy linda para salir. Ustedes mejor que nadie lo saben, entonces él supo manejar muy bien el grupo. Lastimosamente no pudimos ascender ese año, pero con todos los puntos que hicimos era como para salir campeón 3 años de seguido, ¿verdad? Pero bueno, las reglas estaban dadas de esa manera y no pudimos conseguir el objetivo que de comienzo se planificó, pero fue un club y un grupo con el presidente, fue extraordinario todo lo que vivimos en ese año. Pablo, mira, tú relativamente te retiraste como joven. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo? ¿Cuándo me retiré? ¿Cuándo dejé el fútbol? Claro, sí. No, yo tuve una lesión en la rodilla. Yo jugué una final en México, jugamos una final Puebla-Santos, y esa final apeligraba que yo no juegue por una molestia que yo tenía en la rodilla izquierda, y me infiltré la rodilla para jugar, sin pensar que en el futuro esa infiltración se me iba a cristalizar y me iba a cortar todos los tendones del tendón rotuliano, ¿verdad? Y después de un año se cristalizó y bueno. Me soltó el tendón rotuliano, me operé y ya no fui el mismo. Después de recuperarme ya no tenía el arranque, ni la potencia, ni la velocidad, ni el salto y empecé a perder lo que era mi fuerte, ¿no? Entonces decidí estudiar para entrenador, que es lo que siempre me gustó, y dejé el fútbol yo antes que el fútbol me dejara a mí porque yo notaba ya que algunas situaciones en en mi físico ya estaban yendo para atrás, ¿no? Pablo, tú comentaste recién algo antes de la pregunta que te hiciera Pablito acá, Claudito, perdón. Comentaste algo sobre el tema de la distracción en los futbolistas. En ese año, cuando estaba aquí en Everton, ¿cómo era el tema de la distracción? Sabemos que Viña es una ciudad bastante turística. ¿Cómo se manejaba el camarín en ese momento, Pablo? No, durante el torneo no tuvimos problemas. Lo que tuvimos un problema fue al comienzo. Yo creo que terminó la pretemporada y me tocó ser muy amigo del Banana Salinas y de Raúl Palacio. Qué dupla, qué trío, ¿no? Y tengo una anécdota, le voy a comentar esa anécdota, ¿verdad? Me invitaron, terminó la pretemporada y me invitaron mis amigos a irme a un lugar ahí, creo que se llamaba Cocodrilo, no sé si puedo dar nombre, ¿verdad? Sí, no hay Sí, problema. no hay problema. Creo que era una discoteca Cocodrilo y también había un restaurante al lado. Lo que sí es que estacionamos el auto de Raúl y me dice, Raúl, ya paraguas, vamos a bajarnos acá, vamos a tomar una cervecita y después nos vamos para. Y había sido donde nosotros no nos pusimos ahí enfrente del auto a tomar una cerveza. Nuestro entrenador estaba ahí arriba en el restaurante y nos estaba mirando bien recto para abajo. Entonces al otro día el entrenador me llama, me dice, mira, acá vos no te vas a quedar, acá hay mucho, pero me di cuenta.
No, pero ¿cómo si nosotros no hicimos nada? Y había sido él la noche anterior, me estaba mirando que estábamos ahí, ¿verdad? Y a partir de esa pillada, el pollo Eli agarró fuerza en el grupo, especialmente nosotros tres que fuimos pillados, y nos amenazó y nos dijo que nos iba a mí, me dijo que me iba a mandar nuevamente a mi país, y lo que menos quería yo era volver, sino triunfar ahí. Entonces le empecé a hacer caso y cada vez nuestra salida era menos porque empezamos a ganar. Nosotros no recuerdo partido que hayamos perdido, porque en ese año hicimos muchísimos puntos donde nos íbamos ganaba, y era por el cuidado también y por la forma de jugar del equipo, que realmente de abajo para empezando de abajo a la media cancha y arriba éramos realmente un equipo muy muy bueno y muy sólido. Pablo, ¿tienes contacto con, en este caso, nombraste a Albanana Salinas? ¿Has tenido contacto con jugadores de aquel plantel? Poco. Con el Banana hablé hace 2 años atrás. Lo que suelo, bueno, con algunos jugadores chilenos que hablo fue con Raúl, porque Raúl está metido ahora en el tema de jugadores. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Perdón, sí. está metido con el tema jugador, entonces con él les tengo contacto ahora, pero tengo algunos amigos con los que hablo de Huachipato, hablo siempre con el gerente deportivo de Cobresal, que jugó conmigo en Cobreloa. Enseguida se me va a venir también. Justo hoy me estaba hablando y ahora se me olvida, ¿verdad? Y con algunos jugadores, ¿verdad? Con Contreras, que ahora está metido también en el tema de querer dirigir, y con algunos más, ¿verdad? Con el Pato Neira, que jugó conmigo también. Con algunos hablo, ¿verdad? Con otros no mensajeamos. Con otro en el Facebook nos saludamos cuando hay cumpleaños, pero lógicamente después de mucho tiempo con mucha gente he perdido contacto. Pablo, ¿y tu llegada a Viña cómo se dio? ¿Con quién te contactaste? ¿Quién te fue a buscar a Paraguay? No, yo salí campeón en el 96 con Guaraní, hice muy buen torneo. Y al terminar el torneo, al otro día ya de terminar, me dice mi representante que era el presidente del club Guaraní, que ahora ya falleció el año pasado, que yo me iba a ir a Viña a probar, me dice. Vos te vas a ir a probar y si te quedás, me dice. Nunca me voy a olvidar, me dice. Y yo le dije, bueno, de probar no tengo problema porque si hacemos fútbol no hay drama, yo me quedo seguro, le. Entonces yo me tenía mucha fe, pero me fui, yo no me fui contratado, me fui a probar. Me probaron en toda la pretemporada, en los partidos amistosos, y bueno, y hasta que el último día le dije al entrenador que yo me volví a Paraguay, porque nadie me decía nada. No, me dijo, vos te quedás, vos y 10 más van a jugar en Everton este año, me dijo. Así que esa fue la alegría que me dio ese día el entrenador, cuando justo yo ya estaba por volver nuevamente, porque no nadie me decía qué iba a pasar de mí. Así es. Momento de hidratación, Paulito. Ya que hemos hablado Salud, harto. compadre. Un Salud, saludo, por los compadre. 111 ¿Más? años. Por los 111 años. Hay que buscar un auspiciante. Sí, vamos, estamos viendo ahí. No, pero es bebida cola, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta tomar en copa, ¿eh? Para que lo tengan en claro. Está bien. ¿Sí? Paulito, cuando te dijeron Everton de Viña del Mar, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? No, yo no. Empecé a preguntar un poquito. En esa época tampoco había la tecnología que ahora. Sentar que tenía una laguna atrás, porque en la foto están, pero tampoco empecé a averiguar mucho. Lo que sí, que yo quería salir de Paraguay, porque iba a ser mi segunda vez. La primera vez fue al Hércules de Alicante, pero yo tenía 18, 19 años cuando me fui, era muy joven. Y después, prácticamente, una salida nuevamente importante iba a ser Everton, y bueno, no dudé y me fui. Y bueno, creo que no fue bastante bien, porque fue el comienzo de mi carrera. Everton me abrió las puertas para hacer algo en el fútbol y para ganar dinero, porque a partir de lo mostrado en Everton, empecé a subir lo que yo ganaba considerablemente por el buen año que tuve ahí. Pablo,
Y fue muy grande el cambio de Paraguay, donde tú estabas, Guaraní, a Viña, que te encontraste con todo el cambio que era ya mar que no había, o la gente, la ciudad. Tú No, siendo también súper totalmente. joven, tú siendo también muy joven. No, no, ni joven. Yo ya tenía, creo que 23 años, yo quería salir. El sueño de todo, el sueño de todo chileno, paraguayo que quiere el bienestar para su familia. Y uno cuando se deja del fútbol realmente considera y aprende la lección de que algún día todo termina y tenés que estar preparado para cuando termina, porque ahí empieza otra vida. Pero fue un cambio lindo, una hermosa ciudad, un buen desafío. A pesar de que era un equipo que estaba en la B, a mí no me importó, yo quería llegar nada más, yo sabía que en Chile iba a triunfar. Me gustaba el fútbol chileno y bueno, creo que todo salió como Dios quiso, como yo quise y al final no me arrepiento de nada, ¿verdad? Solamente a lo mejor del penal ese, tirar por el travesaño, es lo que cambiaría, pero después de toda la temporada dejamos todo. Yo siempre, siempre me recuerdo que habíamos hecho creo que 78 puntos y Rangers hizo 51 y terminó subiendo, pero era algo injusto, pero era las reglas estaban ya del comienzo así. Y aprovechó Rangers y bueno, y en ese momento fue el que subió a primera. Mira, nos vamos acercando a poquito a Sausalito. Vamos a estar hablando ya del tema de Viña, Everton. estamos en ¿Ah? la calle. Estamos en la calle, estamos comprando el Estamos en la kit. calle todavía. Exacto. Ya, entremos al estadio. Entremos al estadio, Sausalito. Tú te has caracterizado, bueno, un goleador de importante. Creo que Claudio nos puede dar un poco la estadística. Claro, así es, 23 goles. 23 goles superando. Fue el último goleador de Everton también. Pues, o sea, de hecho, el último goleador fue Carucci Stai con 13 goles. Y Pablo hizo 23. 23 goles, no es 23 en menor. 31 partidos, o sea, claro, no es menor, uno de los últimos goleadores. Y como aquí bien dice la gente que nos comparte, en el podio deben tener, para ellos está en el podio de los tres mejores 10 de la historia. Así es. Y en base a eso, Pablo, quiero preguntarte, ¿con cuál gol te quedas de los que hiciste en Everton? Hice un gol en Cobresal que coloqué poquito pasado la media cancha y el pollo Félix me grita, Paraguas, paraguayo, ¿qué vas a hacer? ¿No le vas a pegar al arco? Y cuando me dijo no le vas a pegar al arco, parece que me había dicho totalmente lo contrario. Y coloqué la pelota y le pegué un golpe seco como de esos que yo daba y se metió en el ángulo, ¿verdad? Y ese fue un gol que siempre recuerdo, que lo tengo guardado, por ahí en un pendrive lo tengo, lo estuve buscando porque tengo muchos materiales, pero todavía no lo estoy encontrando, pero fue uno de los mejores goles que hice con Everton, ¿verdad? Porque después con Huachipato, jugando con Cobreloa también hice muy lindos goles. Inclusive hice un gol con Cobreloa, que fue el mejor gol del año de Sudamérica. Pero ese gol que hice con Everton en Cobresal fue uno de lo más recordado y lo más hablado entre los compañeros, porque no era una distancia como para probar, pero le agarré bien y bueno, más la altura que hay ahí. Fue un tremendo gol, la verdad. Muy parecido a otro tiro libre que hice en Viña, pero ese fue mucho más cerca. Pablo, y mira, muchas veces hemos hablado entre hinchas o con Pablo en este programa que Caballero tenía gambeta, gol, sombrero, cabezazo, habilidad, no reclamaba, era un jugador que le pegaban, se paraba, una sola amarilla en toda su carrera, ninguna roja. Hoy en día tú, de acuerdo a tus recuerdos, ¿cómo jugabas? ¿Con qué jugador te asemejas o te relacionas más o menos en el fútbol actual? Como para que los niños que no te vieron puedan decir, oh, así era Pablo, que me cuentan. Y ni idea, es muy difícil compararse, ¿verdad? Lo que sí es que yo no era goleador, yo hacía goles, pero yo no era goleador, no sé cómo te voy a explicar, como me dijo una vez Manuel Pellegrini cuando me dirigió en Palestino, vos no sos goleador, pero hace goles, me dijo. El goleador es el que rebota del travesaño, del parante y se le queda en el pie o nada más tiene que empujar o hace goles con la canilla o con el pecho. Esos son los goleadores, yo conozco muchísimo, ¿verdad? Pero yo hacía goles, pero en ese año o en otros años, la gente no se va a acordar de mí, pero yo asistía muchísimo a mis compañeros para que metan goles. En ese año creo que hice 12 pases al Banana Salina
12 pases míos fueron goles de él. Y nosotros nos íbamos, como vivíamos juntos, íbamos marcando en la pensión, íbamos marcando. Yo le decía a mi nada, banana, hiciste el gol, pero este es mi pase. Y por eso me acuerdo que llegamos a marcar en la pensión 12 veces, 12 pases de goles que nada más tenía que empujarlo, pero fue también el grupo, porque si no defendían la defensa, lo que defendían ese año, iba a estar complicado, porque nosotros no éramos un equipo que no quedábamos atrás, nosotros éramos un equipo vertical, éramos un equipo que al Pollo Belli le gustaba atacar. Víctor Mella jugaba por derecha, era muy desequilibrante también, a veces él llevaba dos marcas y no dejaba, el mano a mano nuestro era muy importante, era porque yo me animaba o Banana se animaba y el mano a mano era prácticamente estar enfrente del arco rival. Entonces después vino Rodolfo Moya, que empezó también a hacer de la suya por izquierda, empezaba a gambetear, y entonces era un equipo muy compacto, ¿verdad? Éramos muy bien capitaneado también por el famoso Héctor Rocco, ¿verdad? Que era el líder, era el más grande en todo sentido, era de barriga y de edad y de todo, ¿verdad? Pero era un gran capitán que él nos decía que nosotros hagamos las cosas bien, que él iba a correr, porque la manera de correr, cómo corría ese muchacho, era impresionante, ¿verdad? Pero era un lindo grupo, era un grupo extraordinario, y te vuelvo a repetir lo que dije de comienzo. Si el camarín está bien, te auguría llegar al objetivo. Y el objetivo es llegar lo más arriba posible. A veces ganar, a veces perder, a veces salir campeón, a veces salir segundo, pero son objetivos. Llegar a lo más alto que uno puede es un objetivo también, ¿verdad? A pesar de que la gente lo único que quiere o que le importa es que vos salgas campeón, pero hay mucha clase de objetivos. Y nosotros en ese año tuvimos un objetivo muy bueno, que era 78 puntos, ¿eh? Pablo, cuéntanos cómo fue ese primer partido allá en Talca. Son dos ciudades donde el hincha es muy pasional con su club. Cuéntanos cómo fue ese partido allá. No, el primer partido fue en Viña. El primer partido fue en Viña, que teníamos todos como para ascender en ese partido. Si nosotros ganábamos ese partido, ya no íbamos a jugar el segundo partido. Como empatamos, fue una calidad de partido espectacular, porque tuvimos, creo que como 8 o 9 chances de un gol mal penal que yo mal logré. Tuvimos muchísimas chances en mis piernas, en las piernas de Salinas. Intentamos por todos lados. Sabíamos que ese partido teníamos que ganar de local para no ir a sufrir en Talca, porque sabíamos que ese equipo era fuerte. Pero a pesar de lo fuerte que fue Talca en su cancha, a lo que nosotros nos perjudicó mucho fue la lluvia, porque estábamos embaladísimos para ir a hacer un gran partido en una cancha linda, pero de la manera que llovió, yo creo que hasta hoy lo digo, que ese partido se tenía que haber suspendido, pero a ellos les convenía jugar con esa clase de clima, a nosotros no, y bueno, a la larga Dios dispuso que gane Ranger, y fue un partido muy duro, ante un rival también muy digno, pero en otras condiciones seguramente nosotros teníamos muchas chances, porque éramos muy, muy, muy compactos, en cancha seca éramos muy buenos y sabíamos bien lo que queríamos jugar, pero lastimosamente una hora antes empezó a llover y no paró hasta que realmente tuvimos el otro día que venir, que seguía lloviendo, pero lo que menos importaba ya el otro día era la lluvia. Pablo, mira, aquí, bueno, leyendo a la gente, ¿no? Qué grande Pablo, extraordinario. Franco Tavilla nos dice, Franco Tavilla, un hincha que defiende a Everton en un canal deportivo, siempre dice, qué jugadorazo. Y alguien aquí nos dice, referente a la pregunta anterior, sobre a qué jugador te comparaba, o sea, con qué jugador te relacionabas más o menos, Héctor Aro nos dice, jugaba como Dybala. Y no sé, no, tampoco nunca me gustó, ¿verdad? Yo tenía mi manera de jugar, lo que pasa es que yo utilizaba muy bien mi juego aéreo también, me elevaba muy bien, y tenía la virtud y tenía la chance de elegir la velocidad y la potencia. Yo creo que tenía los dos, yo era muy potente, era muy rápido, y eso me ayudó mucho a salir bien en los
clubes que tuve la oportunidad de jugar y las veces que tuve la oportunidad de jugar en la selección también me ayudó un poquito la potencia y la velocidad que eran realmente mi fuerte, ¿verdad? No, no sé si nombrar tanto la patada, la pegada, porque la pegada cualquiera lo puede tener, pero sumado a la pegada yo tenía mucha potencia y tenía un poco de velocidad. De hecho, aquí otro hincha nos dice, Jaime Pinilla nos dice, Pablo Gallero, sinónimo de entrega, fuerza, garra, cabezazo, remate. Un tipo que siempre jugaba para adelante. Así siempre todos recordaremos. Sí, pero no solamente ahí, ¿no? Mirá que el otro día hablé con un programa igual que ustedes de Huachipato y me decían lo mismo, ¿verdad? Yo siempre salí cansado de los partidos. Me tuve mis noches como cualquiera, pero nunca, nunca dejé de cansarme en un partido. Y siempre después de los partidos me iba y quería tomarme un vinito y dormir, ¿verdad? Porque salía muerto y a veces colaboraba con la defensa. En los partidos que más cansado salí fue cuando jugaba en Huachipato, porque nuestro técnico era un croata, no sé si se acuerdan, Andrija Persi, y Sí, nos sí. decía, le decía a los laterales que si pasaba la media cancha había un abismo y se iban a caer. Y entonces yo tenía que ir a buscar la pelota de mi arco y llevar al otro arco, era una cosa de loco. Pero la entrega, yo creo que a los paraguayos, al uruguayo, nunca luego se le ve menos por la entrega. Eso hasta hoy día, por eso no contratan, por eso los jugadores paraguayos se van, porque en entrega y hoy sumado más a la disciplina táctica, creo que somos bien vistos en todo el mundo. Pablo, bueno, volviendo al tema de Everton, en Chile tenemos un recuerdo que va a quedar también marcado por siempre, que es el palo de Pinilla, Sí, sí. en Brasil. Y en Everton estamos también con ese recuerdo tuyo, Sí. el palo de Pablo Caballero aquí en Sausalito. Pablo, a pesar de que fuiste, como decía Claudio, el último gran goleador que ha tenido Everton, por la cantidad de goles. ¿Qué pasó ese día? Cuéntanos cómo viviste ese momento que es parte del fútbol. ¿Cómo fue ese minuto antes de batear ante otro No, cero? no. Normal, normal. Recuerdo la entrevista como si fuera ayer de toda esa semana de la gente de la prensa de Viña. Ahora que soy más grande, que estoy más grande, te voy a decir lo mismo, ¿verdad? Yo estaba convencido que iba a meter, yo era el penalero, o a lo mejor no era el penalero, pero yo venía de un mes de mucha confianza, el penalero era realmente Banana Salina, pero esa semana el técnico dijo que por la confianza y por cómo yo venía arrastrando los partidos anteriores, que si había un penal lo iba a patear yo, y me dijo, Paraguas, ¿te animás? Claro que sí, le dije. Y yo estaba tranquilo, en el momento del penal, para patear, elegí dónde iba a patear, lógicamente lo agarré muy abajo y se me fue un poquito hacia arriba, pero con toda la tranquilidad, lógicamente que después del partido destrozado, destruido, porque se nos iba de las manos el objetivo primario que era ganar ese partido para no sufrir el próximo, pero seguramente me afectó 2, 3 días afectado. Después traté de asimilarlo con la ayuda de los compañeros y del entrenador para prepararnos para el gran partido final, pero nunca me quedé con ese recuerdo, sino con todos los otros recuerdos lindos que tuve, con los 78 puntos que hicimos y con los 23 goles que hice yo en ese torneo, que fueron muchísimas más cosas buenas que malas que pasamos ese año. Así es, Pablo. Mira, aquí nos saludó tu Edith Rosa. Dice, saluda a mi compadre Pablo. Edith Rosa Arteaga, claro. Es mi Sí, me lo comadre, mandaste. Sí. la madrina de mi hija. Qué grande, caballero, te dicen aquí igual. Y lo que pasa es que ella se fue, ella vivió conmigo en todos lados, se fue a México, estuvo conmigo en Chile, después vino a Paraguay. Tenemos una relación muy buena, es una mujer extraordinaria, su familia es lo máximo que conocí en Chile, porque me acobijaron, me hicieron parte de su familia, su mamá, sus hermanas, sus hijos. Bueno, sus hijos eran como mis hermanos menores, ¿verdad? Está uno en Nueva York que seguramente estará viendo también, se llama Marcelo Arteaga, Marcelo Tapia Arteaga, y bueno, le mando un saludo muy grande, que bueno, y seguramente que en cualquier momento vamos a estar
paseando por ahí porque ahora tengo una invitación del cuerpo técnico de Huachipato para ir a esa zona, entonces estaremos seguramente también recorriendo un poquito Viña del Mar después de muchos años, ¿verdad? Así que en cualquier momento cuando pase esto estaremos viéndonos personalmente y seguramente disfrutando nuevamente del Sausalito y tocando un poquito esa parte del travesaño ahí que todavía se mueve, que muchos amigos me dicen, todavía se mueve mi cabeza. Pero te decimos algo mal, como hinchas, ese Arco Laguna para nosotros trae, no sé si malos recuerdos, ¿no? Pero No, 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 Copa pero no, no, Libertadores, no. en Copa Libertadores nosotros igual le pegamos, en Copa Libertadores en Sí, 2009, último también. minuto, Everton tenía que Sí, ganar sí, sí. y cabezazo y le pegó al mismo Sí, travesaño. sí. Sí, visto ese partido, visto, casi me muero, visto, visto. Pero no No, tiene nada que ver pues. la Laguna. Por último No, cambian así. No, si por el último arco lo cambian la sacaron lu... ya. Che, Claudio, cámbiale al utilero por último, pero no en la Laguna, no. No, no, si el arco ya lo sacaron con el Sausalito nuevo. Mira, Pablo, volviendo al campeonato del 97, tú recién hablabas, no sé, por 23 goles, 78 puntos, nadie más hizo tal cantidad de puntos. Y en aquel momento solamente eran 2 puntos por equipo. Hoy en día, si ese equipo estuviera jugando actual, fácil, ese equipo rompería récord con más de 100 puntos. ¿Sientes que fue injusto todo el proceso de ese campeonato, cómo se dio y Mira, el final y la cantidad de puntos, y mirando después el diario final? te vuelvo bueno, te voy a decir lo que pienso, porque siempre digo lo que pienso, ¿verdad? En ese momento nosotros éramos, la mayoría éramos cabros, ¿no? Éramos más jóvenes. Pero pasando el tiempo, lo que te puedo decir es que lo más injusto fue por el cuerpo técnico, ¿verdad? El cuerpo técnico de ese año, el Pollo Belli y todos sus colaboradores necesitaban ser campeón. Se merecían ser campeón por todos los puntos que hicieron. Y ese año yo no me cayó el 10 en darme cuenta de tantos puntos que hicimos. Pero cuando fueron pasando los años y vos empezás a recordar, y ahí sí se me hace injusto. Pero en el momento nosotros lo hablamos con el plantel, con los amigos cuando nos despedimos, porque yo cuando terminó el torneo de ese año yo ya sabía que me iba a ir a otro club porque mi representante ya me quería vender, ya quería hacer efectivo un poquito el buen torneo que hice y no había caso en la continuidad, ¿verdad? Entonces, ahí sí hablamos con Banana, con Raúl, con Alex Whitley, que era nuestro arquero, con los mayorcitos, y toditos llegamos a la conclusión que era injusto por el cuerpo técnico que hizo un excelente trabajo, porque cuando la cabeza anda bien, el cuerpo también funciona bien y nosotros teníamos una cabeza espectacular junto con los dirigentes y fue injusto. Ahora, a la edad, en el lugar que estoy, me pone muy mal, ¿verdad? Saber que hicimos tanta cantidad de puntos, pero no conseguimos ni un objetivo. Pablo, yo te quiero llevar un poco también a lo que es el plantel de aquellos años, de donde tú participaste. ¿Cómo era alguna anécdota con algún jugador, un compañero tuyo en ese campeonato, algo que pues, nos puedas contar? Tengo muchísimas anécdotas, pero no creo que se pueda contar por Facebook. Pero Dele, dele nomás. no, tengo muchísimo. Nosotros la pasamos bien, porque yo te vuelvo a repetir, en la pensión vivía yo, el burro por delante, Juan, Salina, Raúl, Danilo Ormeño, vivía Alex Whitley, vivía Salinas, no sé si se acuerdan de Adel. Adelcio, Salinas, que es sí. paraguayo, que Adel Salinas, que se quedó a vivir ahí, creo que se Vive quedó en a vivir Ovalle, ahí para en Ovalle, actualmente vive en Ovalle, sí. sí, se enamoró de una chilena y se quedó. Y después vivía con nosotros Remigio Fernández, que fue el paraguayo, el central que jugó poco, pero también que estaba contratado por Everton. Y ahí hacíamos nuestras reuniones, ¿verdad? Era una pensión fantástica donde vivían jugadores. Y un día, llegando nosotros de un partido del interior, creo que fue La Serena, llegamos al aeropuerto y veníamos cansados, lloviznaba, llovía y Raúl Palacio estaba suspendido y él se... Nosotros teníamos en la pensión para subir, eran pucha, unos 20 metros de escalera y se vistió de fantasma, no recuerdo, y veníamos todos cansados, con frío.
y no asustó y no, no hizo retroceder, no hizo retroceder una cuadra. No. Venía de arriba, se nos puso arriba y nosotros ahí cansados con nuestra bolsa y empezamos a correr, todos corrimos, el más viejo, el más joven, el más grande, el más, porque qué bien la hizo, no me voy a olvidar, hasta en la esquina no hizo y nos cagamos de miedo como nunca. ¿Dónde estaba esa pensión? ¿Cómo? ¿Dónde está ubicada esa pensión? Y estaba sobre la avenida principal de Viña, ¿verdad? Era de las primeras pensiones, no recuerdo cómo se llama, pero ¿Calle Paraíso? había, yo, nosotros en ese entonces almorzábamos y cenábamos en un local que se llama África, no sé si sigue, ¿no? Que era de un dirigente, ¿no? Que nos proporcionaba los almuerzos, ¿no? Y de dos cuadras, ¿cómo se llama la avenida esa? Calle Paraíso. Claro, calle Valparaíso, bueno, dos calles más para hacia atrás estaban las pensiones. Pablo, y actualmente, mira, yo hoy día encontré con no sé, todavía él era cadete en aquel momento cuando estaba contigo en el plantel y me contó una anécdota tuya sobre los tiros de cuerpo. Decía que mientras él como cadete, Marcelo Molina, él me habló, conversamos, me decía que mientras ellos pateaban, tratar de penales, tiro libre, Pablo Caballero hacía apuestas desde la mitad de la cancha para pegarle al travesaño. Y Sí, decía, ¿me sí. vas a creer? Que de mitad de cancha le pegaba al travesaño y ganaba todas las apuestas. Gracias a Dios hasta hoy día compito con mis jugadores. Sí, sí ya me salieron pelo blanco, arruga, pero la pegada mantengo intacta y hago apuestas con los jugadores. Y de repente ya no llego, pero cuando estoy en esos días donde llego, todavía hago apuestas, esa clase de apuestas. Eso me gustaba mucho. Siempre lo hice en todos los equipos que fui a apostar de la media cancha al travesaño, que lógicamente no es muy fácil, pero para jugador de élite, jugador de primera división, tiene que ser fácil. Si todo el día estamos con la pelota y todo el día conocemos el golpe, el giro, el viento, no es muy difícil también pegarle. Pablo, si Pablo. él decía que Pablo Caballero siempre ganó la apuesta y de 10 tiros le ayuntaba las 10 veces. No, tampoco, tampoco. No, si él. Pero sí acertaba mucho porque yo practicaba, antes de apostar practicaba y ya conocía mi disparo, como lo hacen todos. Pablo, ¿alguna liga que te hubiese gustado jugar? ¿Que quedó pendiente? No, 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 porque Dios marcó mi carrera así, yo tenía después de Everton la posibilidad de irme a Francia, creo que era al Marsella. Y al final terminé quedándome en Palestino, ¿verdad? De Palestino salió nuevamente la oportunidad de ir a jugar a Albacete y me fui a Huachipato. O sea, siempre hubo oportunidades, pero no se dio. Y en ese entonces yo no era lo maduro suficiente como para decirle a mi representante o al dueño de mi pase, cuando eso había dueño de carta, que me quiero ir a Francia, a España. Yo estaba muy cómodo, entonces no. No exigía en ese momento para irme, sino para quedarme. Yo estaba muy a gusto, pero con el tiempo me di cuenta que podía haber exigido y podía haber jugado en Europa tranquilamente, porque creo que tenía condiciones como para poder jugar también por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pablo, tú como jugador y todo eso, guarda las camisetas que coleccionaste, camisetas de tus clubes. Ninguno. Oh. Ninguno. Oh. Ahora mi hijo colecciona, pero yo regalé todo. Yo soy de las personas que dicen Mira. que oh, qué lindo. Sí. Una de las mejores. Qué bueno. La tuya. Ese harto gol le hizo ese. Te la va a quitar, Qué. Arellano, ojo, cuidado. Yo hay un dicho que dice que después te vas de esta tierra y queda todo. Entonces, les regalo a mis amigos. Mis amigos sí tienen, en la ciudad donde yo soy, tienen camiseta de Everton hasta ahora, tienen cuidado, algunos pusieron en vidrio, tienen camiseta donde yo jugué, he regalado todo y todo. Y mi hijo sí actualmente me pide que le pida a los jugadores ídolos que juegan en contra mía y bueno, voy juntándole camiseta a él, que a él sí le gusta coleccionar, ¿verdad? Pero a mí me da exactamente lo mismo.
Pablo, ¿y alguna vez se te presentó la oportunidad? Mira aquí Juan Pablo igual nos dice, ¿se te presentó la oportunidad de volver a Everton en algún momento? No, no, no. Digo, como jugador, no, por lo que yo ya en México ya estaba ganando, la diferencia económica es mucho y también me fue muy bien. Entonces no se me dio. Lo que sí se me dio hace poquito la posibilidad de ir a dirigir a Conce, a creo que no, universidad y está Deportivo Conce, Sí, ¿no? Deportes Creo que Concepción y la Universidad de Conce. bueno, el mismo presidente que era de Huachipato, Daniel González, creo que ahora es presidente de Universidad de Conce, ¿no? Entonces, llegó un representante con mi carpeta y bueno, y me llamaron, hicimos una videollamada y ahí estuvimos cerquita de ir a dirigir a Chile, ¿verdad? Pero estoy con eso, con esa gana de poder encontrar un club en Chile, de poder volver, de ir a mostrar un poco mi trabajo con los jugadores chilenos. Estoy seguro que con motivación y con lo que uno le pueda ir recomendando, no va a ir bien. Estoy pendiente de la carrera de Gustavo Florentino en Huachipato, que le tiene que ir súper bien para abrirnos las puertas. Y él tiene un examen bastante complicado porque Chile no es fácil. Hay muy buenos entrenadores. Así que esperemos en el futuro, Dios decida que podamos ir a dirigir un poquito. Y si es Everton, sería fantástico. Pablo, ¿y qué sabe actualmente de Everton? No, ¿Sigue en la no, liga chilena? sigo la liga chilena. Ahora que Gustavo está en Huachipato, cuando va a jugar contra Everton, trato de ver, a veces puedo por el Facebook, a veces no pasa nada, solamente informaciones de Twitter. Yo no tengo redes sociales, mucho aquí ya me han pedido, pero no me gusta. Soy muy de ver directo, si tengo que ver un partido si es de Paraguay, me voy a la cancha, no escatimo el esfuerzo de ir, pero soy muy poco de Twitter, de Instagram, de esas cosas no van conmigo. Yo creo que me van a quitar tiempo. Me leo un libro, un buen libro, antes de estar todo el día en las redes sociales, como veo. Mi esposa, a veces le digo, ay, mi amor, mírame un poquito porque el celular parece que está de moda. Entonces es una locura las redes sociales hoy día. Realmente es una droga bastante complicada para muchos. Y el que sabe manejar sí lo usa bien, pero prefiero perfil bajo. Sé que el tiempo de Dios es perfecto, no me apuro para nada, estoy bien, hago todo lo que yo quiero. No me preocupa ser famoso, ni ser el mejor, ni dirigir el Real Madrid, ni dirigir la selección paraguaya. Lo único que quiero es el día a día ser ejemplo para mis hijos. Poder darle una vida buena, enseñarle, estar bien con mis amigos, jugar un partido, comer un asado. Y si llega la oportunidad después de dirigir donde sea que llegue, pero no me preocupa, no me frustra, no es mi intención estar todo el día pendiente de si voy a ser el técnico de un equipo. No quiero que llegue de manera natural. Si llega, llega, y si no llega, seguiremos como estamos. Pablo, mira, ya ha pasado prácticamente una hora de conversación, la verdad es que se ha pasado volando el tiempo. Como generalizando un poco, Pablo, tu paso por Everton, ¿cómo lo ves? ¿Se cumplieron todos tus objetivos? ¿El paso por Viña del Mar? Cuéntanos, ¿qué opinión te merece? No, extraordinario. Lógicamente la gente se basa en objetivos, ¿verdad? Vos te va a pasar por un club un año, salís campeón, la gente, ¿verdad? Mira, no, este fue campeón. Nosotros fuimos campeón ese año. Para mí que fuimos campeones, hicimos la mayor cantidad de puntos que ha hecho Everton en muchos años, creo. Hicimos una cantidad de goles espectaculares, porque no sé cuántos goles habrá hecho Banana, pero también hizo muchísimos goles. Yo no sé si entre Banana y yo, creo que habremos hecho unos 50 goles, o estaremos también entre la dupla más goleadora por ahí, ¿verdad? Pero hicimos hartos goles, buenísimos partidos. No recuerdo cuántos partidos perdimos. Creo que dos partidos perdimos ese año. O sea,
Para nosotros fue un año en números de campeonato, pero no pudimos conseguir el objetivo y más la gente se acuerda más se acuerda del penal que del buen torneo, que es normal, ¿verdad? Es normal que la gente se acuerde de mí también por ese penal, no le puedo culpar a nadie, siempre la gente que encuentro de Chile acá, que varias veces en el centro me conocen o me tiene cara conocida, empezamos a hablar que yo jugaba ahí, entonces, oh, vos que erraste el penal, o sea, eso es normal, ¿verdad? De Tacuara Cardoso en Paraguay, de acá se acuerdan, hizo como 1000 goles en Europa, pero se acuerdan del penal que le atajó Casilla de España, ¿no? Entonces, errar un penal y que se acuerden de uno, por eso es normal. Pero ese año, ese mérito fue del presidente del departamento de fútbol, el finado Bloise, que creo que es su hijo ahora, es el presidente de Everton, del cuerpo técnico y jugadores realmente extraordinarios, más la gente que nos acompañó, porque la gente de Everton, más ese año, se metió con nosotros a full. Y esos son años de ganado para nosotros, no perdido, para nada perdido, al contrario, fue un paso maravilloso, una de las mejores ciudades del mundo, conocer, vivir en Reñaca, como lo hice yo, privilegiado. Fue algo muy lindo y conocer tanta gente maravillosa que hasta ahora es amiga mía. Es como para recordar realmente y nos recordamos, siempre nos recordamos y pasamos muy bien. Aprendimos a ser más gente también, a conducir, a respetar. Yo recuerdo que ese año, la primera vez que manejé en Viña, empecé a respetar el paso de peatones, porque en Viña eso es extraordinario. Y bueno, uno aprendió muchas cosas lindas de ese paso por Chile, que Chile es un país maravilloso y siempre lo que estuvimos ahí le deseamos lo mejor porque es un país para mí de potencia mundial. Claro, mira, aquí alguien nos dice, Pablo hizo tantos goles que incluso en uno hizo temblar el suelo. ¿Te Sí, sí, recuerdas ese sí. momento? Sí, tembló. Hice un gol y tembló. Fue un gol de cabeza y tembló. Yo no me di cuenta en el momento, pero después en el paso de un programa de televisión a la noche, comentaron que a la misma hora tembló en Viña del Mar. O sea que hice un gol con temblor. Sí, contra Ñublense nos dicen aquí. Sí, recuerdo. Vi un pase de Salina y me tocó, pifió creo que Banana y ahí me quedó a mí para cabecear. Pablo, la verdad que mucha, mucha gente ha estado conectada a través de Pasión de Cerro y muchos saludos te han enviado a través de esta red social. Por ejemplo, acá dice Juan Pablo Cortés, dice, un triunfo en San Felipe, perdíamos hasta el minuto 40, 1-0, gol de Ormeño al minuto 44 y gol del Banana al 46, triunfazo, dice, después los Sí. buses con los vidrios quebrados en Viña. Bueno, son anécdotas que nos mandan los hinchas y se recuerdan de tu paso por Everton. Sí, me acuerdo bien ese día también. Nos tomamos algunas copitas también porque ese triunfo era clave para no perder el invicto, recuerdo muy bien. Mucha gente nos acompañó también esa vez. De hecho, aquí Francisco Peña también nos dice que es un poco injusto la vida, porque siempre él te destaca como un gran jugador. Dice, sentía la camiseta como ninguno. Un abrazo, hermano. No, injusto. Yo creo que fue justo, hicimos un buen año. Yo creo que no hubo nada injusto en ese año. Dios sabrá por qué no pudimos conseguir el objetivo, pero teníamos, vuelvo a repetir, era uno de los técnicos extraordinarios que conocí. Bueno, ese plantel fue muy bueno, el plantel de ese año. Ya pues, Pablito, la verdad que queremos agradecer el tiempo que tuviste con nosotros, recordar tu paso por Everton, que fue sin duda glorioso. Y nada, pues, agradecer tu tiempo y de poder conversar con la familia evertoniana que ha estado pendiente de ti. Y bueno, queremos escuchar el último mensaje tuyo hacia el hincha que te recuerda con mucho cariño acá en Viña del Mar. Un saludo grande para todos, ¿verdad? Es muy lindo esta entrevista, recordar ese año tan lindo que vivimos. Y bueno, que no sea la última vez, ojalá que podamos. Bueno, ahora ya vamos a estar en contacto con Claudio, con mi tocayo,
Y bueno, quién sabe si pronto podamos pegarnos una vuelta por ahí, conocernos en persona y recordar un poquito vieja anécdota, ¿verdad? Hay muchas anécdotas que puedo contar, pero no me atrevería a contarlo por. Así que bueno, que Dios le bendiga, que su programa crezca, que le vaya bien a toda la gente que está enchufada en el programa. Muchísimas gracias por los mensajes, buena onda. Y un saludo nuevamente para mi comadre que está ahí prendida a ustedes por Facebook. Sí, igual te saludo y bueno, Pablo, siempre igual de mi parte, muchas gracias por tu tiempo, tu atención, tu amabilidad y tu sinceridad hacia nosotros y hacia la gente. Y como bien dices, No, no. espero tengamos una segunda entrevista, tal vez más adelante para tomar otros temas, cosas pendientes. Y eso, Pablo, Y sí, muchas gracias. seguramente. Ojalá estén los planes del de arriba que no podamos ir a Viña y podamos vernos. Sería un gustazo. Así que muchísimas gracias. Un abrazo de gol, como se dice, y ojalá pronto pase esta pandemia y podamos estar. Muchas gracias. Buena casaca. Por la vida, Si hace un sorteo, me hace ganar, sí, está Ya, claro, era la tuya. Claudito, la va a sortear Claudito, parece, Ya vamos, ¿no? Pablo. Dale, Ya, gracias. Pablo, Ya, muchas Claudito, gracias. agradecido de tu Buen tiempo. tiempo. Que esté bien, a cuidarse. Saludos para todos. Saludos. Saludos, Chao, saludos. gracias. Bueno, familia Evertoniana, ahí estaba junto a nosotros el gran goleador que tuvo Everton de Viña del Mar. El señor Pablo Caballero, que sin duda marcó un gran paso por Everton de Viña del Mar y que estuvo presente hoy para todo el hincha evertoniano. Claudito Gallardo, qué entrevistado tuvimos hoy día, ¿cierto? Sí, extraordinario, Pablo. Bueno, si bien marcó a la historia, y como siempre lo recordamos igual dentro del programa, uno de los últimos goleadores. De hecho, fue el goleador porque el último fue Joel Stay con 13 goles y Pablo hizo 23. 23 goles sobre un porcentaje de 31 partidos, que fue un porcentaje muy alto y sin ser un hombre de área concreto, sino que era media punta y 10. No, muy, muy buenos recuerdos de Pablo. Y como tú igual dijiste en la entrevista, nunca hice un gol feo. Así es. Dejamos hasta acá la transmisión y ojo que el día viernes vamos a estar nuevamente con el programa hacia los hinchas de Everton. Así que a mandar su mail a nuestro correo pasiondecerro@gmail.com para que se puedan inscribir y vamos a estar buscando. La verdad que la semana pasada llegaron muchos hinchas, muchos correos. Yo esta vez también vamos a escoger ahí al azar algunos hinchas para que puedan estar participando con nosotros. Claudio Gallardo, aunque no somos hermanos, pero te quiero igual, como un hermano. Un abrazo, agradecido también por toda por esta compañía y por haber tenido el contacto con Paulito Caballero. No, gracias a ustedes por la oportunidad y la confianza de que vamos a hacer las cosas y trabajando para el equipo. Y también gracias a la gente que nos acompañó hoy día, todos con buenos recuerdos de Pablo y dándole saludo a todos. Igual muchas gracias a la gente por participar. Gracias a ti también, Pablo, por la oportunidad. Así, ya dejamos la transmisión hasta acá. Esto ha sido Pasión de Cerro, en vivo, en directo, tuvimos con Pablo Caballero y ojo que este viernes vamos a estar a contar de las 20 horas con el programa Hacia el Hincha Evertoriano. Muy buenas noches. Adiós. Buenas noches.